que has conseguido algo. Era solo una descarga parcial, pero vaya si he conseguido algo. Él tenía material de chantaje de todos. Mucho. Las carpetas se llamaban El comisario en la cama, Soborno al director de Blue, Vulneraciones del CTOS. Irak tiene el arma más peligrosa de la ciudad. No me extraña que la poli no se le acerque. Habrá hablado con el jefe de policía. ¿Has podido meterte en las carpetas? Aún no, lo intento. ¿Hay alguna carpeta del Merlot? ¿Merlot? Sí, hay una. Bien. Pronto estoy ahí. Bedbug, estás vivo. Tienes que salir de ahí. Ya lo he hecho. Estaba pensando que a lo mejor podía ayudarte con eso, ya sabes, lo de tu familia. Ese vídeo que vimos en la pantalla. Irak me preguntó por él. Me preguntó qué sabía sobre Rose Washington. ¿Rose Washington? Yo no sé quién es, pero es la chica del vídeo. Irak dice que está muerta. Vale, gracias. Quizá ayude. Sí. Sí, bueno, tú y yo. Ya está. Eso es. Bien hecho, Bedbug. Has armado mucho ruido en Rose y Fremont. Por favor, dame buenas noticias. Irak tiene muchos trapos sucios. Tiene el ordenador lleno. De todo el mundo, desde políticos hasta ejecutivos del CTOS. El Merlot también está. Conseguí mucho. Se cortó la conexión. Mierda. Lo sabía. Vale. Tendré que buscar una entrada. ¿Estás loco? Aunque consiguieras entrar, no podemos leerlo. Está encriptado. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Damien tiene a Nikki? ¿Decirle que se la quede? Pues claro que no. Por supuesto que no digo eso. Pero está jugando contigo. Sí. No se lo voy a dar antes de saber qué es. Damien no es de fiar. Ya lo sé. Bueno, vamos a resolver los problemas de uno en uno. ¿Vale? Si consiguiera la información, ¿podrías descifrarla? No, a mí se me escapa. ¿Quién puede? ¿Y qué tal ese tipo chiflado? Tobías trabajaba aquí. Vale, vamos a empezar por ahí. Vale, pero tenemos que ser discretos. Se me da bien ser discreta. Perdón. Vale. Vale. Vaya. Vaya. Oh. Raymond Kenny. Tiene que ser él. Era un ingeniero informático contratado por la empresa del CTOS. Fue quien creó la encriptación. El creador siempre tiene una puerta trasera. Él puede descifrarla. Kenny es un máquina. Esta sala será cosa suya. Es un genio. No, no. Más bien una leyenda. Las leyendas no son fáciles de localizar. Está fuera del mapa. Nadie sabe de él desde hace un año. Anda por ahí, escondido. Vale. Todo el mundo tiene un historial online. Haremos esto. Empezaremos a partir del último punto conocido de Kenny. Lleva un año desaparecido. Nos va a llevar tiempo. Ahí. Ha ocultado muy bien sus huellas. Pero ha pasado por un lugar unas cuantas veces. Si lo rastreamos, encontraremos su posición. En teoría, sí. Tendrás que llegar a ese punto y conectarme al ordenador.
Haré una búsqueda desde el búnker. Y tendremos a Kenny. Eso es estúpido. Papá, por favor, no lo estupéis. Peligroso, ¿eh? ¿Qué sabes de él? Se dedica a acusar a Bloom. O es un ciberterrorista, según a quien le preguntes. Expresó su postura con un apagón en casi todo el estado de Nueva York. Me acuerdo. En 2003. No solo en Nueva York, sino en casi todo el nordeste hubo un par de muertos. Murieron 11 personas. Lo llamaron un error de software. ¿Y cuál era su postura? Kenny intentaba advertir a todo el mundo. No se fiaba de los de Bloom. Pero no creo que esperara que hubiera muertos. Ahora está escondido. Y vamos a encontrarlo. Hackers ocultan su posición enrutando sus datos a través de bots. Un buen truco, yo dar su señal por todo el mundo. Tendremos un problema si esa señal acaba en China o en algún país lejano. No, está aquí. No me importa si está fuera. Si Kenny es un ex-Bloom, algo me dice que quiere estar muy cerca de la acción. Puede ser. Pero si estaba realmente en Chicago, ¿por qué ha estado tan quieto? No es de esos que suelen quedarse de brazos cruzados. ¿No había matado a esa gente? Seguro que le estarán buscando. Querrá quedarse al margen.
entra ahí, pone el culo en pompa, se sacude la melena y... Pero es mono. No. Vale, espera, así... pero está bien. ¡Cuidado, tío! Justo ahora, ¿no había estado oculto durante un año? Quizá hemos alertado a alguien al encontrar la señal de Raymond. De modo que tendremos compañía. Vale.